¿Qué tal cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traemos el video de los campos vectoriales en tres dimensiones utilizando Plotly y Matplotlib para que ustedes seleccionen el que más les guste. Y también, pues, vamos a hacer la tradición de dejar el agradecimiento a Gemini, el asistente de inteligencia artificial para Google Colab, porque me ayudó. Aquí les dejo en qué para este video. Y también. Las versiones de los módulos que vamos a utilizar en estos momentos de una vez déjenme ir ejecutando para que también las tengan a la mano. Y bueno, vamos a utilizar el ejemplo más básico que puede haber de un campo vectorial y vamos a utilizar primero Plotly. Aquí les dejo los argumentos que podemos variar y que se relacionan directamente con el tamaño de las flechas para que ustedes lo puedan... Pues cambiar según lo que necesiten. Entonces vamos a traernos el código que es muy sencillito. Este se los voy a dejar justo aquí. Y bueno, aquí empezamos primero importando Plotly. Ahora lo voy a hacer como go para este tipo de gráfica. También tenemos eh, la malla de valores y los componentes de los vectores que son en tres dimensiones. Vamos a utilizar para este caso la gráfica tipo cono. Entonces aquí requerimos que los valores pasen por este procedimiento de hacerlos flatten. Voy a usar una escala de color que se llama Rainbow y aquí también hago referencia al argumento que les decía para el tamaño de los conos. Y esta parte de opacidad es muy importante porque nos va a permitir, así la dejé como 0.5, ver hacia adentro de la gráfica. Entonces esta la pueden variar desde 0 a 1. Y también, bueno, aquí en esta última sección de las líneas 26 hasta la 31, estamos trabajando con lo que son los títulos de la gráfica, de los ejes y listo. Después hay que mostrar la gráfica como lo hacemos en la línea 35. Así que ejecutamos este código y pues ya verán que se ve muy bonito. Aquí está el campo vectorial. Se ve literalmente picudito y lo que les comentaba de la opacidad. Vean cómo... Aquí dejé la escala de colores que nos va a permitir ver hacia adentro dónde están los vectores de menor tamaño. Entonces aquí, bueno, gracias a la opacidad, vean cómo, les digo, hacia adentro, nada más moviendo un poquito la cámara, pues podemos tener esos vectores que son pequeñitos. Ahora, si ustedes se pierden así como yo, que ya no supimos dónde dejamos la cámara. Cuando ustedes eh, pasan el cursor por aquí, hay una opción donde dice Reset Camera to Default. Entonces aquí vamos a regresar a la cámara como estaba y de aquí pues ya nada más podemos hacer los acercamientos que necesitamos. Ven, ahí está el azul que les comentaba y que si ustedes bajan la opacidad, bueno pues se va a poder ver con mayor detalle. Entonces ahí está un campo vectorial en tres dimensiones utilizando la gráfica de tipo cono de... Plotly. Ahora nos vamos con Matplotlib, que bueno, Matplotlib también nos va a dejar hacer una gráfica en tres dimensiones, pero seguramente se están preguntando, bueno, y aquí sí va a estar un poquito más complicado porque la cámara, pues no hay literalmente, solamente es una sola vista, pero ahorita les voy a decir cómo hacerla interac eh, interactiva. Entonces de aquí tenemos lo que voy a importar de Matplotlib. La línea 3 es la que hace que esto sea en tres dimensiones. Tengo la misma malla de, malla de valores y vean cómo en este caso la um, gráfica que se llama Quiver, que usamos también en dos dimensiones acepta los valores así tal cual. Esto no me lo hace el código más extenso como arriba en Plotly que tuvimos que usar Flatten. Aquí están los argumentos, el de length y normalización para las flechitas y también el color. En este caso voy a usar el rojo. Y acá pues nada más dejamos los títulos de los ejes, así que cuando ejecutamos este código que realmente son muy poquitas líneas, pues tenemos este resultado que les digo sería muy bueno que nosotros lo pudiéramos rotar para revisar porque bueno, la diferencia es muy grande con los conos aquí parece como si fuera nada más una una maraña de valores o de vectores, pero en matplotlib se aprecia muy bien pues que son como si fueran tres niveles. Ahora, también aquí vamos a agregar la escala de valores como lo hicimos en el caso de las dos dimensiones. Y las modificaciones del código, pues se las voy a mostrar. Son muy poquitas realmente. Entonces, de aquí, pues... Igual importamos lo mismo, dejamos la malla de valores, pero al igual que en dos dimensiones necesitamos calcular la magnitud. Aquí añadimos una dimensión más, normalizamos la magnitud y igual aquí vamos a relacionar los valores normalizados a una escala de valores. Aquí se los dejo por si necesitan pasarlo. Agregamos la barra de colores, que en este caso, miren, aquí fue una de las ayudas que me hizo Gemini. Entonces... Vean, aquí sería la línea. Déjenme la pongo así. Por si la necesitan, tal cual. Entonces, igual, si ustedes quisieran generar este mismo código. Con Gemini le pueden ir ayudando, bueno, no ayudando, le pueden preguntar cómo puedo agregar una barra de colores. Aquí déjenme les comento que estado usando Gemini en inglés, así que si alguien ya lo probó en español, nos puede dejar en los comentarios cómo les ha funcionado. Entonces, de esa forma, pues ya es más rápido, no tienen que estar copiando el código, sino que lo, lo pueden estar generando a través de Gemini. Entonces, vamos a ejecutar esta celda. Y vean, aquí por lo pronto pues ya tenemos una diferencia. Están igual los vectores más pequeños en el centro y los vectores de una mayor dimensión hacia afuera. Pero bueno, vamos a hacer esta gráfica interactiva, les digo, por lo menos para que podamos mover la, la cámara y tener más información. Aquí lo primero que hay que instalar es este módulo de IPIMPL. Como estoy en Google Lab, pues lo voy a hacer con el la, cómo se dice el signo de admiración y después pip install según recuerdo en spider cuando lo utilizaba no tenía que hacer nada más para que la gráfica fuera interactiva entonces bueno ahí está ya listo instalado y de Google Colab tengo que agregar esta línea que me va a permitir eh, bueno autorizarle a Matplotlib que ejecute esa instrucción que me va a permitir hacerlo interactivo. Entonces, para eso sirve esa línea que también si por algo se les olvida o no la escriben y ejecutan esto y después el código que les voy a mostrar, de todas formas Google Colab se los va a sugerir. Entonces, pues ahí sí no hay pierde. Entonces, ejecuto esa línea, no hay nada más que hacer y después lo único que le agregué es la línea número 1 con el símbolo de porcentaje de Matplotlib y agregando la palabra widget. Entonces, ejecutamos esto de aquí creo que no modifiqué nada más. Bueno, esta parte, déjenme revisar nada más si la línea 7, sí, ya estaba igualita. Y de ahí, pues sí, sería todo lo mismo. Aquí lo vamos a dejar también. En la opción más sencilla que era la gráfica que no tiene la barra de colores, pero esto mismo lo pueden probar en cualquiera y les va a funcionar. Entonces, aquí aparentemente es la misma gráfica, lo único que tienen que hacer es mover el cursor y vean cómo aparece estas barras donde ustedes por lo menos a mí lo que se me hace así de entrada más útil es poder conocer las coordenadas cuando vamos pasando el cursor. Después de esto para mover las cámaras bueno, pues aquí no les digo, se batalla un poquito, no responde igual que, que con Plotly, incluso es un poquitito más este tardado, vean cómo está pensando, para mover las cámaras. También aquí se puede descargar en esta parte. Por acá tenemos la opción de acercar. Bueno, aquí miren, por lo menos ya ahorita de así la pura. El. ¿Cómo les diré? Pues a la. a la pura chiripada, como decimos acá en México, chiripada es así como un toque de suerte, me acomodó la gráfica de tal forma que puedo ver los tres niveles de los vectores de una forma pues muy muy clarita. Al, no es como la maraña de valores que les había comentado. Ah, miren también aquí, esto no lo había notado cuando estaba probando el video, pero la podemos hacer. Vean, más cortita la gráfica. Entonces, ahí ustedes lo prueban y me dicen que tal les fue. Ahora tengo un ejemplo más complicado que ahí sí. Realmente vamos a tener una maraña de valores para la casa, el caso perdón, de del eje. Del eje no. En el caso de Plotly, cuando usamos los conos se va a ver muy bonito, muy marañoso. Pero se los quise traer. Entonces, vean aquí nada más la parte de las funciones, pues están en los componentes de los vectores en U, B y W. SQRT pues ya saben es para la raíz cuadrada, aquí como estoy utilizando NumPy pues aproveché para las funciones de una vez jalarlas así, np.sin y para pi también lo tengo que jalar desde NumPy con np. Entonces esas son las funciones que les mostré arriba, igual tenemos lo mismo, nada más eso es lo único que cambia y bueno, vamos a ejecutar para que vean lo que es, bueno, a lo mejor eso de maraña solamente lo decimos aquí en México, pero parece como si fuera una, una bola de estambre toda enredada. Aquí tenemos los colores, igual, ya saben, los vectores más chiquitos son los que están en el centro de esa gran maraña de conos. Por ahí se ven los rojos, hay que ajustar un poquito la opacidad para que nos deje ver hacia adentro, pero nada más, observen la diferencia que hay, bueno, usando Google Colab, con Plotly es súper fácil, no se retrasa nada el, la interactividad que podemos tener. Aquí están las coordenadas de todos los vectores, muy a la mano. Y como les comenté, si se pierden aquí en la cámara, pues nada más es cuestión de regresar con la casita. Entonces ahí está esa maraña de vectores. Vamos a verlo en Matplotlib en tres dimensiones, a ver qué les parece. Aquí no va a haber nada de maraña, eso sí. Está muy claro porque son vectores. Mmm, ¿Cómo les diré? Con, con flechas. Está muy bien definido. No como los conos. También lo que pueden intentar es cambiar el tamaño de los conos. A lo mejor eso les puede ayudar bastante para tener una mayor visibilidad. Bueno, y acá de MatplusLib, pues dejamos lo mismo. Aquí tengo la malla de valores, los componentes de los vectores, la magnitud, y también estoy usando. La escala de color, acá está Viridis y tenemos las etiquetas tanto para los ejes como para la escala que sería magnitud. Vean aquí, como ya había instalado, creo que aquí sí le dejé, no fíjense, ni siquiera tuve que ponerlo de otra vez del widget y me lo hizo interactivo. Entonces ahí está, déjenme probar la opción de mover. La cámara está reaccionando ahí poco a poquito, pero bueno, miren, ya lo podemos ver muy claro, los tres niveles muy definidos de lo del campo vectorial. Recuerden que también la podemos grabar y acá en estas flechitas, este, a ver, vamos a ver qué pasa si le doy clic aquí para ver la siguiente vista, que probablemente también igual se tarde algo en, ahí está, miren, tarda un poquito a lo mejor por la forma como está mandando llamar esa widget pero les digo plotly ojalá que después pueda hacerse algo más parecido a esto en cuanto a los eh, campos vectoriales, ya verán que sí que dentro de muy poco vamos a tener que actualizar este video. Muy bien, pues bueno, esto es lo que les quería mostrar en cuanto a las tres dimensiones de los campos vectoriales. Espero que les sea de utilidad. Si así fue, ya saben, les agradecemos mucho su valiosísimo like. Y en caso de que sean nuevos o no por el canal, pues consideren suscribirse para que estos videos, si los usan muy frecuente, pues los tengan siempre a la mano y no se les pierden. Pues ahora sí, les mando un saludo muy, muy fuerte desde México. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.